Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Compartiremos la próxima media hora por la pantalla de Canal 9, pero también los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, YouTube. Somos UNLAR TV. Y también los invito a ver en el día de mañana, jueves desde las 18 y el viernes desde las 19, el debate en vivo de los candidatos a las elecciones UNLAR 2017. En el día de hoy estuvieron debatiendo algunos departamentos académicos. Mañana desde las 18 debatirán los departamentos que aún no lo hicieron y el viernes desde las 19 los candidatos a rector. Fabián Calderón, Alejandro Álvarez darán a conocer sus propuestas. Síganos. Mientras tanto, vamos a ver los títulos del programa de hoy. En el programa de hoy te mostramos el paso del Museo Interactivo de Minerales por la UNLAR y la capacitación sobre narrativas transmedia y documentales interactivos. En la columna estudiantil hablamos de preparación de exámenes finales. Javier Villavicencio nos cuenta cuál es el perfil de la licenciatura en criminalística y la tecnicatura en seguridad urbana. Veremos un informe especial en el que la UNLAR se suma a la pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado? El Museo Mineralógico Munín visitó la UNLAR. El objetivo fue dar a conocer los avances científicos en la materia. Bueno, esta idea surgió a partir de la doctora Combina, que es subsecretaria actual de la subsecretaria de posgrado, como una manera de promocionar la carrera y para que, digamos, la gente, digamos, a todos los chicos de la escuela secundaria sepan lo que es la geología. Entonces nos encargamos de ir a dejar notas en todas las escuelas secundarias con el fin de que vengan acá. Y traemos esta muestra acá a pedido de la gente de la Cátedra de Geología de la Universidad de La Rioja. Ana Combina, Hilda, Vanessa son quienes, Carolina, quienes nos han invitado acá a ser parte dentro de lo que es el plan itinerante del museo. Estamos buscando salir por las provincias, mostrar a todo el mundo lo que hace el servicio geológico, las muestras que tenemos en el museo. Lo que buscamos hacer es informar, explicar y enseñar un poco sobre los minerales, sobre la geología, a qué se dedica el servicio geológico y cuál es su labor respecto al medio ambiente particularmente. Las actividades que nosotros proponemos son todas interactivas, didácticas y lúdicas. Nuestra idea es aprender mientras vamos jugando con distintas herramientas. Tenemos dispositivos de realidad virtual que nos invitan a ver cómo fue una representación de lo que fue la lluvia meteorítica en Chaco. Con eso exhibimos un fragmento de siderito, ¿sí? Un meteorito de los que cayó en esa provincia. Permitimos que la gente lo toque, lo manipule, que sientan el olor que tiene y puedan comprender un poquito más sobre la importancia de estudiar los meteoritos para poder comprender cómo fue el origen del universo. Esa es una de las primeras partes. Después tenemos un laboratorio de minerales y de rocas donde lo que hacemos es exhibirlas ante una lupa, mostrar algunas muestras microscópicas de distintas rocas, distintos minerales, como para que la gente pueda, o los más chicos, nosotros apuntamos directamente al público infantil, como para que puedan empezar a conocer la riqueza que tiene nuestro planeta, la riqueza que tienen nuestros suelos, cuál es el trabajo de los geólogos a la hora de estudiarlo, cómo hacen para estudiar ese tipo de minerales, cómo diferencian un mineral de otro. Por otro lado, tenemos una mesa interactiva que lo que nos permite trabajar es con topografía, nos permite comprender cómo está conformado el relieve, para qué los geólogos realizan ese tipo de mapas topográficos, todo lo que tiene que ver con el riesgo geológico, inundaciones, sequías, aludes, vulcanismo, ¿sí? Vulcanología. Tratamos de tocar un poquito cada tema que tiene que ver con geografía y con geología para que los chicos el día de mañana crezcan sabiendo todo lo que hacen los geólogos y quieran el día de mañana estudiar geología. Para nosotros fue muy positivo porque, digamos, asistieron muchas escuelas de diferentes lugares, desde colegios provinciales a colegios privados, escuelas de diferente tipo, público en general muy poco, gente también de la propia universidad, tanto de nuestra carrera como de ingeniería en minas, de derecho. Se interesaron por venir y participar de esta muestra, o sea que para nosotros fue difundir y que sepan lo que es la geología, que eso es lo más importante para nosotros. Organizada por la RENAU, que es la Red Nacional Audiovisual Universitaria, se realizó una capacitación sobre narrativas transmedia y documentales interactivos. En el Consejo Interuniversitario Nacional estamos trabajando en una capacitación sobre narrativas transmedia. Nosotros venimos desde la Universidad Nacional de Rosario, desde el equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial. Hace ya varios años que venimos trabajando en producciones multimedia al principio y desde el 2013
en producciones transmedia de no ficción, documentales y transmedia aplicadas al periodismo. Esta capacitación se inserta dentro del plan permanente, continuo de capacitación que tenemos en RENAU, con la idea de que los recursos humanos, los equipos de recursos humanos que están trabajando en cada centro, en cada canal universitario, vayan especializándose en las diferentes líneas o disciplinas que hacen a la producción audiovisual. La Dirección de Comunicación Multimedial fue creada en el 2007, final del 2007, y el objetivo era investigar y producir en nuevas narrativas. Producir contenidos fundamentalmente digitales, producir contenidos que tenían que ver con nuevos lenguajes, y a partir de experimentar y desarrollar un trabajo profesional que diera la cobertura no tan solo pensado hacia adentro de la universidad, sino fundamentalmente pensando el público externo y hacia afuera. Y ese fue el objetivo, no ser un medio endogámico, sino justamente buscar la idea, la perspectiva hacia afuera. O sea, la universidad contaba cosas que sucedían en la sociedad y no mostrar solamente lo que pasa dentro de la universidad. Lo que estamos haciendo en la capacitación entre el día de ayer y el día de hoy es revisar algunos casos de estudio, trabajar metodologías de producción transmedia, vamos a ver también algunas aplicaciones para desarrollos interactivos y para desarrollos transmedia, y en una instancia de taller para que también las universidades que están participando puedan empezar a pensar, empezar a diseñar sus propios proyectos, a lo mejor colaborativos o de cooperación entre las universidades, y nos encantaría que del taller puedan surgir algunas nuevas historias que podamos ver funcionando dentro de un tiempo en formatos transmedia. Ha vuelto, nos ha traído un nuevo tema en la columna estudiantil. Estoy con Gabriel Rodríguez Cativas, estudiante de comunicación social, que junto a Victoria Castro elabora en esta columna que siempre nos trae algún tema interesante para los estudiantes. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Nuevamente contento de estar acá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la preparación de exámenes finales. En columnas anteriores habíamos hablado sobre el reglamento estudiantil a la hora de rendir exámenes finales. Ahora vamos a hablar cómo se prepara un final. Docentes de metodología del aprendizaje y estudiantes de diferentes carreras van a explicar cuáles son las características y cómo prepararse a la hora de rendir un final. La manera ideal de preparar un final corresponde a la preparación que tiene el alumno durante todo el año. Digo, tenemos que tener una consecución de acciones para llegar a la instancia de finales con un aprendizaje y con un anclaje establecido en cuanto al conocimiento. Es importante tener una buena alimentación, primero que nada, un buen descanso, luego estar organizado también en relación a las otras materias, ¿no? Y estudiar todos los días. Cuando decimos la universidad, son horas de clases y son horas de estudio en la casa también. Es real esto. ¿Cómo preparo mi final? En un primer lugar, el mate, que no puede faltar. Buscar los apuntes, el programa, buscar las tomas de notas de clases para ir comparando qué falta, qué no falta. Internet, para completar por ahí o algún dato que sea necesario, interesante, que me llame, que puede llegar a aportar. Y música, para concentrarme un poco más, para aislarme, digamos, el mundo y estar concentrado en eso. Tenemos que tener buena luz, buena iluminación, una postura correcta. También las horas de distensión o los momentos de distensión son necesarios, porque la mente necesita relajarse para poder preparar un examen. Esto sería en instancias durante el año, ¿no? Decir, bueno, voy a rendir un parcial, voy a agendar todos los parciales que tengo, voy a hacer un cronograma de actividades, cuántas horas le dedico a mis actividades recreativas, cuántas horas le dedico a la universidad, cuántas horas le dedico al estudio, a mis amistades también, al gimnasio, y hacer un plan de actividades, reflejarlo, si ustedes quieren, en un organigrama personal. Metodológicamente tengo que decir que las estructuras son buenas, que los cuadros sinópticos, los resúmenes, los mapas conceptuales son una gran ayuda para preparar una materia. Y además, vuelvo a repetir, esta periodicidad en la construcción del conocimiento, del aprendizaje, es lo más importante. Es decir, bueno, tengo 2 horas del día para estudiar, aprovecho esas 2 horas al máximo. No perder el tiempo. A veces la mente divaga mucho, ¿no? Volver, dar una vuelta, si uno considera que está disperso,
y volver a retomar el apunte. Me parece que la preparación para un final requiere de tiempo y ese tiempo lo puede utilizar el alumno durante todo el año. Por eso tenemos instancias previas de preparación. Bueno, como siempre es una información útil a tener en cuenta esto, ¿no? Tal cual, siempre, en cualquier momento del año, teniendo estas características y estos tips, seguramente, y estudiando mucho seguramente, vamos a poder aprobar un examen final. Y aparte ya queda poquito para rendir, así que... Sí, 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 y aquellos que están en primer año, animarse, y aquellos que ya tienen varios finales, seguir rindiendo, por supuesto. Gracias, Gabriel, por la información. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos para hablar con Javier Villavicencio. Nos va a contar de qué se tratan, qué ofrecen las carreras de licenciatura en criminalística y tecnicatura en seguridad urbana. Ya volvemos. Seguimos conquistando derechos. Hoy la ULAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores, efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la ULAR. Me acompaña Javier Villavicencio, él es director de la licenciatura en criminalística y de la tecnicatura en seguridad urbana de aquí de la UNAR. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Muy bien. Bueno, él nos está acompañando porque estamos llegando a fin de año. Probablemente mucha gente que está viendo este programa esté pensando en qué estudiar el próximo año. Entonces vamos a hablar un poco del perfil que tienen estas carreras. Contame, Javier, acerca de la licenciatura en criminalística. Bueno, más o menos tiene un perfil muy variado, con un campo de acción muy amplio. Generalmente gira en torno a cuatro especialidades que se dictan dentro de nuestra universidad, que son la accidentología, la balística, en este caso huellas y rastro, y documentología. Fuera de cámara me hacías mucho hincapié en la investigación dentro de la carrera criminalística. ¿Cómo es eso? Los parámetros generales, bueno, criminalística es eso, es investigación científica del delito. Tiene que ver con la investigación de cualquier hecho delictivo que se ha producido y obviamente el licenciado en criminalística tiene el alcance profesional para intervenir en este tipo de hechos. Obviamente, analizando lo que sería el caso particular, los elementos nosotros les llamamos indicios para determinar distintos tipos de cuestiones, requerimientos de las partes o del juez, en este caso, de una causa. ¿Cuánto dura la carrera? La carrera tiene una duración de 4 años y un trabajo final. Uh-huh. Está constituido el plan de estudio por 40 materias y obviamente una materia más que sería seminario para trabajo final, en donde tienen que elaborar su tesis. ¿Estas tesis son grupales, son individuales? Son individuales, en donde generalmente los alumnos eligen un tema que sea inédito o alguno que ha sido ya desarrollado para profundizarlo y con ese trabajo se gradúa. Javier, ¿cuántos estudiantes tiene la carrera actualmente? Bueno, actualmente estamos en un número de 240 alumnos regulares y bueno, alumnos cursando es el doble, o sea, 480. Y graduados también ya hay algunos. Exactamente, tenemos 66 graduados, de los cuales el 70% no está acá en la provincia, son de otras provincias que vinieron a estudiar acá a la Universidad Nacional de Rioja, la licenciatura en criminalística, y tenemos un graduado que no es de este país, que es de Haití, que ahora actualmente está en Capital Federal y próximamente me había comentado que se va a ir a hacer una especialización en Canadá. Muy bien, bueno. Y hablando de eso, ¿cuál es la salida laboral que tiene esta carrera? Digamos, ¿en qué lugares pueden trabajar los licenciados en criminalística? Bueno, generalmente el alcance profesional para desempeñarse, nosotros somos auxiliares de la justicia. Tienen la posibilidad, una vez que están graduados, de hacer la inscripción en el Superior Tribunal de Justicia para trabajar como peritos oficiales o peritos de parte. Y pueden hacerlo también en el ámbito provincial, municipal o nacional, en aquellas áreas en donde el alcance profesional
o sea, el espacio le permita desarrollar su tarea específica. Ajá. Como te decía anteriormente, el alcance profesional es muy variado, tiene un campo de acción muy amplio. Por lo tanto, en nuestro país es una carrera nueva, o sea que estamos en pleno desarrollo de todo esto. Por ejemplo, bueno, en el próximo bloque te comento, vamos a estar viendo un especial de Santiago Maldonado y me pregunto, dentro de la relación que tiene el campo laboral de criminalística, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, en ese caso concreto? ¿Cómo trabajaría un licenciado en criminalística? Bueno, en este caso es fundamental lo que sería la preservación de los lugares donde se supone que en este caso estuvo Santiago Maldonado. ¿Para qué? Para, obviamente, la preservación de estos lugares, para hacer la observación de aquellos elementos que nosotros, como te decía anteriormente, le llamamos indicios, para hacer la determinación de la presencia o no de Santiago en un lugar. La determinación, en este caso, de la mecánica, si es que ha habido algún homicidio o no, o la desaparición, en este caso, sea la mecánica como haya sido. Bueno, en base a estos elementos que tienen que estar en el lugar, porque se produce un principio de intercambio entre la persona y el lugar, se va a determinar a ciencia cierta, de manera científica, todo esto que yo te mencionaba, la mecánica y demás. Y en función de las especialidades que están en esta carrera, en esta licenciatura, que serían cuatro, ¿cuáles serían los temas que se analizarían? Y bueno, en este caso la identificación de la persona, si es que realmente ha estado en ese lugar o no. Como se menciona, hay muchísimas hipótesis sobre el tema, se desconoce absolutamente todo, hay una manipulación de bastante cuestiones, entonces hay que ser muy minucioso y precavido en el análisis. Es fundamental, como te decía, la preservación de los lugares para hacer después de distintos tipos de determinación. Ir e investigar. Exactamente. Bueno, y ya que estamos, aprovechemos los minutitos que nos quedan para que me cuentes sobre la Tecnicatura en Seguridad Urbana. La Tecnicatura en Seguridad Urbana es una carrera que nació en el año 2013. Bueno, actualmente tenemos ya nuestro primer graduado. En el llamado pasado de exámenes se ha recibido el primer graduado de la Tecnicatura en Seguridad. Y bueno, con anterioridad ha sido requerido, me llamaron muchas empresas de seguridad solicitando profesionales de estas características. Bueno, el campo de acción generalmente está también direccionado a lo que serían empresas de seguridad y a los distintos organismos, ya sean municipales, nacionales o provinciales. Y que pueden trabajar, digamos, en espacios públicos. Exactamente, en la determinación, obviamente, de la cantidad de personas para las medidas de seguridad correspondientes en cada espacio y, bueno, todas aquellas medidas generales para hacer prevención de cualquier tipo de hecho. ¿Dura 3 años? 3 años, con un trabajo final. Tiene un plan de estudio de 26 materias. ¿Cómo tendría que hacer la gente que le interese averiguar o acceder a los planes de estudios de ambas carreras? ¿A dónde tiene que dirigirse? Bueno, en este caso la dirección de carrera está ubicada en el segundo módulo, en planta alta, al final, a la izquierda. Ahí está la dirección de carrera de la licenciatura en criminalística y tecnicatura en seguridad. Pueden llegarse ahí en el horario de 8 a 13 o de 18 a 21, en donde nosotros tenemos todo lo que es folletería y, bueno, pueden conversar con nosotros para que le demos la información que necesiten para que se decidan y estudien nuestra carrera. ¿Se puede hacer ya una preinscripción o se sabe cuándo se abre? Tengo entendido que desde el mes de octubre ya de manera online pueden hacerlo por la página de la universidad, van a ingresar ahí, van a llenar un formulario y en el mes de febrero van a traer toda la documentación que se solicita ahí ya para hacer la inscripción formal. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por estar acá compartiendo con nosotros, con vos. Bueno, te despido y nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con un especial sobre Santiago Maldonado. ¿Qué rol cumple la universidad? ¿Debe o no hablarse del tema en las aulas? Un poco de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Ya volvemos. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información del UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de administración de bases de datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que les uso. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo.
es el logro de nuestros graduados y graduadas. La ULAR que construimos juntos. Hablamos con Fabio Inalef de la organización mapuche Calfú Mapu y con docentes y estudiantes de la UNLAR. El objetivo de este informe especial es rescatar las distintas miradas sobre un tema que ha generado polémica y que aún sigue sin respuesta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Mirta Castillo. Presente. Matías Molina Torres. Presente. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Presente. 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 Todos somos Santiago Maldonado. 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 Dijimos nunca más. Nunca más. Nunca más. Bueno, en realidad en la cátedra se trató el caso de Santiago Maldonado desde el análisis. Si tomamos las propuestas del doctor Mario Riorda, que es un politólogo bastante conocido en nuestro país, para trabajar el tema, ¿sí? Para trabajar cómo se había generado una situación de crisis desde la comunicación gubernamental mal manejada, digamos, ¿no? Es importante trabajar el caso de Santiago Maldonado, la gravedad del caso de Santiago Maldonado en nuestras aulas, en nuestra materia en particular, porque ninguna práctica comunicacional ni ninguna práctica educativa pueden prescindir de su contexto, ¿no? El contexto en el que se sitúan, en el que se proponen, en el que se enuncian, en el que se construyen. Para mí fue muy importante de la mano de mis profesoras, trabajar esto, el tema de Santiago Maldonado, siempre del enfoque que nosotros vemos que Paulo Freire, la pedagogía que le enseña. Fue muy importante ir al seminario, al tercer seminario de Educación Popular de Paulo Freire con la profe Ana Núñez, porque bueno, primero fue una experiencia distinta, muy enriquecedora, donde ahí se trataron los temas que vemos en clase y fue muy lindo compartirlos con muchas personas y saber que muchas personas sienten, piensan o estudian o intentan comprender lo mismo que nosotros vemos en clase acá en La Rioja. En la publicidad institucional trabajamos publicidades de bien público, también trabajamos la comunicación gubernamental, que fue puntualmente desde donde arrancó la discusión de este tema. Trabajamos la comunicación de las empresas. Una de las aristas de nuestra materia es justamente la de la comunicación gubernamental. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, saludándolos a todos en la lengua del pueblo mapuche, el Mapuzungún. Bueno, mi nombre es Fabio Inalef, desde la provincia de Neuquén. En estos días estamos recorriendo la provincia de La Rioja para tener charlas con las personas, para hablar un poco y comentarle un poco cómo es la situación en el sur, más que nada el tema territorial, cultural y lo que está sucediendo ahora con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, de contarles cómo fue el contexto de cómo lo desaparecieron, simplemente tratando de desandar a los medios hegemónicos que están castigando fuertemente al pueblo mapuche con mentiras y bueno, la mejor manera que es esta, que es charlar con la gente y desde adentro, ¿no? Con el conocimiento desde el territorio mapuche y desde las comunidades. Eso es lo más importante que queríamos hacer.
entre las actividades que tuvimos en el seminario con investigadores, pedagogos, profesores, estudiantes de toda Latinoamérica, recordamos y reflexionamos varias personas de Santiago Maldonado. También hicimos mucha memoria sobre los desaparecidos, sobre las abuelas. Por eso, para nosotras, en nuestra cátedra, que a su vez es una cátedra B, que no es un detalle menor, ¿no? Es una cátedra que siempre está ahí como abordando problemáticas actuales, pero también problemáticas que la constituyen, que la atraviesan. Es una, digo esto de la cátedra B porque es una opción B, ¿no? Es una opción alternativa en la universidad. También a mí me hizo reflexionar mucho, formando mi pensamiento y también haciéndome más consciente de cómo los medios a veces nos transmiten una noticia, y en este debate pudimos hablarlo libremente y expresar también. Se discutió, y lo pensamos todos, a esto de que los derechos humanos, los derechos humanos no tienen propiedad intelectual, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Personalmente, y es una opinión que comparto con mis alumnos, creemos que los derechos humanos son patrimonio de todos, y son patrimonio de los hombres de bien, de los bien nacidos. Queremos que nos devuelvan a Santiago tal como se lo llevaron. Exigir eso, exigir, creo que la sociedad argentina necesita saber qué pasó con Santiago, necesita ver dónde está la familia, la comunidad, y también limpiar al pueblo mapuche de esta acusación tan grave de los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Esta cátedra, la Cátedra de Pedagogía de la Comunicación B, se pregunta dónde está Santiago Maldonado y exige la aparición con vida del compañero. Bueno, espero que hayan disfrutado de los contenidos compartidos en esta media horita en este programa UNLAR TV por Canal 9. Los invito a conectarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube, y nos encuentran como UNLAR TV. Los invito a seguir en vivo el streaming que vamos a estar haciendo, la transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube el día de mañana, jueves desde las 18 y el viernes desde las 19, donde van a estar debatiendo los candidatos a las elecciones de la UNLAR 2017. Mañana jueves estarán algunos departamentos académicos brindando su propuesta, mientras que el viernes estarán Fabián Calderón y Alejandro Álvarez, los candidatos a rector, intercambiando ideas y compartiendo sus propuestas. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.